Y una de las medidas más importantes que está en juego para las elecciones del 8 de noviembre es la medida Q, que podría brindar más dinero a los centros de cuidado infantil en el condado de Monterrey. Este proyecto decidirá cómo se verán afectados los servicios de cuidado infantil en los próximos años. La medida Q se conoce como el Acta para Cuidado Infantil Asequible en el Condado. Si se aprueba, la medida se establecerá en un impuesto de $49 a cada parcela de propiedad inmobiliaria en el condado de Monterrey durante 10 años. El dinero que se recaude se destinará a un fondo especial denominado Fondo para el Cuidado de los Niños en el Condado de Monterrey, y dicen sus promotores que se creará un consejo para supervisar el uso adecuado de los recursos. Los que defienden la medida dicen que este impuesto extra se utilizará para ayudar a las guarderías con la contratación de más empleados, la mejora y creación de otras guarderías también, pero la medida también tiene opositores. Ellos comentan que los impuestos recaudados serían supervisados por el mismo condado, lo que plantea la cuestión de cómo se distribuirán los fondos. Además, cuestionan que no establece específicamente cuántas familias se beneficiarán de esto y si hará que realmente el cuidado de los niños y niñas sea más barato en el condado de Monterrey.